¿Esto qué es?
debería irnos bien. ¿Recordáis cuando reconstruyeron ese edificio hace un tiempo? Ahora está todo por encima del suelo. La cosa es que, antes de que se hiciera la reforma, había un sótano. Ah, es verdad. Es una leyenda urbana bastante conocida aquí. Decían que había una mujer monstruosa, vestida de rojo o algo así. Eso es. Al parecer sí hay unas escaleras que conducen al sótano. Tenéis que entrar en el edificio de noche y solos. Solo así encontraréis unas escaleras que no suelen estar ahí. Curiosamente, nadie que se haya atrevido a bajar ha vuelto jamás. Lo sé por experiencia. Un amigo mío fue a buscarlas, pero no regresó. Quizá deberíamos investigarlo. ¿En serio? Solo es una leyenda urbana.
La corrupción es fruto de un sentimiento humano que persiste. Si es muy conocida, habrá reunido emociones muy poderosas. La cosa podría empeorar si dejamos que se intensifiquen. Come, amiguito. No comas muy deprisa. Aquí un yokai. Porque eso es lo que ocultaba la entrada. La mujer de rojo. No sé si quiero saber qué pasará al encontrarla. Eso era una mujer. ¿Qué? Ahora seguro que llegamos al fondo de este asunto. Hay que verle el lado positivo a las cosas. La mujer de rojo es quien manda aquí. Si pudierais deshaceros de ella, quizá podríamos. ¿Sabéis por qué es roja su ropa? Porque la ha teñido de sangre de sus víctimas. Mujer de rojo, me va a matar. Tengo que esconderme. ¿Está invitándonos a entrar? Es posible.
Sigue buscando. Podría estar al acecho. Joder, que la leyenda era cierta. Eso explica por qué nadie ha vivido para contarlo. Lo sé. Bien hecho. Ahora sus víctimas podrán descansar. Parece que todo el sótano ha desaparecido con ella. Tal y como pensaba, este sitio es producto de las leyendas. ¡Hala! ¿Eso es posible? Pues claro. Los rumores suelen atraer energía negativa. Y de repente se convierte en corrupción. Son esos cotilleos que parecen cobrar vida propia. Ahora podrán descansar en paz las personas cuya sangre ha derramado. Soy libre, y todo porque os habéis atrevido a desafiarla. Te haces más fuerte a cada minuto. A mí también.
¿Hemos terminado? Pues andando. Come, amiguito. No comas muy deprisa.
Muy bien. No nos falles, pequeñín. De lo lindo contigo. Bien, así se hace.
Es un buen momento para aprender nuevos movimientos. Te has hecho mucho más fuerte. ¿Qué es esto? Tienen que quedar más ahí fuera. Thank you.